soy dueña de mi tiempo y de mi suerte. Bien. Hola, ¿cómo están, niñas? Bien, ¿y tú? Hola. Bien, aquí. ¿Tú trabajas aquí también? No, mami, yo trabajo en el piloto. Lo que pasa es que yo estoy libre y me vine aquí al... Oye, pero es primera vez que yo te veo aquí. Mami, tú sabes, como estoy libre, vine a probar algo de suerte y eso, tú sabes. Qué bien. ¿Tú juegas maquinita? Yo, mami, yo soy el que tengo la suerte en la maquinita. Bueno, yo me guío por todo lo que me dice mi mamá. Mamá dice que hay que andar con cuidado y todas estas cuestiones. Y... Muchacha, mi amigo me está esperando, me tengo que ir. Sorry. Okay. Dale, chao. Chao. ¿Y entonces? Sí, como te estaba diciendo, mi mamá siempre me ha dicho, tú tienes que estar jugando con cautela y segurito lo que vas a hacer. Es más, yo te puedo dar un par de clasecitas. ¿Vamos para que tú veas? Dale, vamos. Dale, vamos. Ok, mami, mira, será esta. Una de las primeras cosas que decía mi mamá es que tú tienes que estar relajada, serenita, comienza, inhala, exhala. Ok, ahora sí, mete tu plata. Cuando vas a bajar la palanca, tú tienes que bajarla con calma. Mamá, ¿estás viendo lo que está? ¿Tú viste eso? ¿Qué ¿Tú pasó? ¿Estás viendo eso? Mamá, el billete está trabado. Eso sala. Te... Mamá, que hay que cambiarlo. Eso sala. Este billete ya no sirve. Ya no sirve. Tienes que cambiarlo. Agarra. Ahora sí, dale. Mira. Vamos a probar, papi. Chapa, espérate, no estás viendo lo que está jugando. Oye, con calma. Oye, Dios mío. Ahora sí. Tú ahora con calma, serena, serénate. Serénate. Vale. Ok. Agarra la palanca con calma. Suavecito. Dale con calma. Dale con calma. Pero qué es lo que tú quieres. No estás viendo que se acaba. Tienes que darle con calma, mamá. Tienes que darle con calma. Oye, pero esta máquina está trabada. Vamos para la otra sala. Oye, no, ¿qué? ¿Otra sala para qué? Eso sala. Eso sala. Hay que cambiarse la máquina de al lado. Vamos. La suerte está aquí mismito. Tienes que correrte. Tienes que correrte con calma. Que okay, comienza a jugar en la máquina. ¿Sabes? Ahora que cambiamos de máquina, voy a apostar todo lo que gané. Ay, coño. Tú vas a jugar todo lo que va. La única forma que tú puedes hacer eso, según lo que me dijo mi mamá, es que tú seas una persona con una mano inocente que te dé la suerte. ¿Dónde tú encuentras una persona con una mano inocente aquí? Compa. Ah. Hermano, ¿una pregunta? Dime, dime. Ven acá, yo creo que me puede ayudar. A ver, espérate. Necesitamos una persona inocente, escucha, ven acá. Dime, dime. Necesitamos una mano inocente para poder apostar todo. Ey, ey, vamos, gato. Pero un momentito, yo soy el de la suerte, el amuleto de la suerte de este casino. Exacto, bueno, por lo mismo, te estoy buscando porque necesitamos... Pero escucha, lo que es la mesa de ruleta tiene la suerte, donde voy gana. La mesa de cartas, el póker, todas esas mesas ganan. Por lo mismo, entonces ahora vas a agarrar. ¿Qué? Y nosotros vamos a apostar todo lo que tenemos ahí y necesitamos una mano inocente. ¿Qué? Pero espérate, pero espérate. Escucha, hermano, dale, necesitamos que apueste porque tenemos pero, todo. Pero espérate, ahí. Pero no, pero yo no puedo hacer eso. Hermano, dale, hermano, tú no eres inocente. Sí, dale, apuesta. Dale. Ay, yo... Hermano, dale, oye, apuesta, dale, hermano. Yo no sé nada, hermano. Pero si tú quieres, dale. Ahí está. ¡Ay! ¡Perdimos! ¡Tú me dijiste que eras inocente! El amuleto de la suerte, pero de la mesa, le dije. ¡Ay, chuleta! Yo le dije que era amuleto de la mesa. Y yo qué dije, ¿qué hice? Ay.